No ha habido en el curso de la historia una ciudad más atractiva que Babilonia. Su nombre evoca visiones de riqueza y esplendor, y sus tesoros de oro y joyas eran fabulosos. Podríamos pensar que una ciudad así tenía un emplazamiento maravilloso, rodeada de ricos recursos naturales como bosques o minas, en un exuberante clima tropical. No era el caso. Se extendía a lo largo del curso de los ríos Éufrates y Tigris, en un valle árido y plano. No había bosques, minas, ni tan solo piedras para la construcción. No estaba en una vía comercial natural y las lluvias eran insuficientes para la agricultura. Babilonia es un ejemplo de la capacidad del hombre para alcanzar grandes objetivos, usando los medios que tiene a su alcance. Todos los recursos habían sido desarrollados por el hombre, todas las riquezas resultaban del trabajo humano. Las extraordinarias dirigentes de Babilonia pasaron a la historia a causa de su sabiduría, audacia y justicia. Babilonia no dio orgullosas monarquías que querían conquistar el mundo conocido y forzar a las naciones. Sus habitantes no eran simples bárbaros que vivían en el interior de unas murallas protectoras, sino gentes cultivadas e inteligentes. Fueron los primeros ingenieros, astrónomos, matemáticos, financieros y el primer pueblo que poseyó una lengua escrita. Las inmensas murallas que rodeaban la ciudad constituían una de las extraordinarias maravillas de Babilonia. Se consideran comparables a las pirámides de Egipto y están catalogadas entre las siete maravillas del mundo antiguo. Algunos científicos consideran que las civilizaciones babilónicas son las más antiguas de las que se tiene conocimiento, ya que se remontan hasta los 8.000 años de antigüedad. El poder y el prestigio de Babilonia fue declinando gradualmente hasta que al cabo de unos siglos fue abandonada, dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no volver nunca a levantarse, pero debemos mucho a su civilización. Babilonia siempre eterna. Tierra era una misma cosa, cuando el dolor no existía, cuando la felicidad se palpaba en amaneceres de ensoñaciones, cuando la vida era la fruta más deseada de un Edén innominado, de unos jardines ingrávidos. Hubo un mundo de fantasía, cuyo eco nos ha llegado atravesando océanos de historias y mares de leyendas. Se encarnaron en reyes para darle forma humana a tanto placer y felicidad. Y alguno de ellos se encarnó en Semiramis, un canto a la magia, a la belleza, la mejor escultura que hubiera podido enseñorearse en el jardín de las esperanzas.
Babilonia. ¿Falta ya? Déjala, déjala, va sola hasta atrás. Sáltale, sáltale a la red. Thank you.
Thank you.